su servidor y amigo Cornelio Berlín Cruz, director general adjunto de Prensa América Internacional, de platicar con personajes importantes. Hoy vamos a tocar un punto que a ustedes, seguramente, nuestros amigos y auditorio que tenemos permanentemente en todo lo que es Sudamérica y Europa, algo que a ustedes les interesa mucho, que es el arte. Vamos a platicar rápidamente con un gran amigo, no solamente que nos brinda la deferencia de su amistad, sino amigo de Prensa América, que es nuestro amigo Cristian. Él es una persona que maneja el arte y que a ustedes les va a comentar rápidamente, en primer lugar, su nombre completo y a qué es, cuál es esa virtud que la vida le ha dado a nuestro gran amigo Cristian. Cristian, gracias por recibir a Prensa América. Bueno, muchas gracias por, a ustedes. Gracias por invitarnos acá. Estamos degustando de un delicioso café aquí con mi amigo Cristian. Y Cristian, quisiera que le comentaras rápidamente a nuestros amigos de Prensa América Internacional por el espacio que tenemos tan corto, que como tú sabrás lo que es la cuestión de televisión y video. Sabemos que Cristian, en su arte, que es la pintura, ha expuesto en diferentes países, ha tenido oportunidad de llevar su arte a otros ámbitos internacionales y nacionales. Pues rápidamente coméntales, ¿cómo es que nace en Cristian este sentimiento, esta cuestión artística? Y bueno, ¿qué es lo que está caminando en la vida artística de Cristian? Muchas gracias, Coronel, primero por el espacio, por la invitación. Nosotros cumplimos el año pasado 15 años de trayectoria artística y gracias a la oportunidad que se nos ha dado a través de obtener espacios en galerías no solamente nacionales sino internacionales, hemos estado desarrollando trabajo con la Fundación Enlace Oaxaca, es la fundación que yo presido. Yo inicié en el esquema cuando tenía 12 años, fui ganador del Premio Estatal de Pintura Infantil, en el 2008 fui ganador del Premio Nacional de Pintura Popular, un certamen que se hace en la ciudad de Puebla, en el grupo de pintores independientes de allá de la ciudad. Yo el año 2010 fui ganador del Premio Estatal de la Juventud. Entonces, pues hemos tenido la oportunidad de ser reconocidos en la materia artística, ¿no? Yo me dedico a las artes plásticas, aparte de ser eso, soy abogado. Y pues bueno, ahorita estamos generando algunos espacios también a nivel nacional para dar la apertura a algunos compañeros jóvenes también de aquí de la población, ¿no? Que es algo importante para nosotros. Nosotros creemos que el futuro de México pues está en los niños, ¿no? Claro. Pero el presente está en los jóvenes. Por supuesto. Y es por ahí donde es el espacio que tenemos que dar la apertura. Por supuesto, Cristian. Y como ustedes les comenta, Cristian, amigos de Prensa América, estamos, nos trasladamos a la ciudad de Ocotlán de Morelos, una de las ciudades cercanas, inmersas en el área de los valles centrales del estado de Oaxaca. Y posteriormente también tenemos oportunidad, como siempre sabemos en este espacio y conversando con, no solamente es de uno, sino es de 5, 6, 10, los que sean necesarios que requiera nuestro personaje para seguir platicando. Y ya les platicará Cristian con más calma el por qué Ocotlán es un pilar fundamental de la cultura en Oaxaca y por qué aquí también ustedes lo conocen. Aquí fue oriundo el gran pintor Rodolfo Morales. Cristian, para concluir este pequeño espacio con Prensa América, ¿qué has pensado tú, rápidamente coméntales, para que esta situación del arte, esto que es la cultura también, sobre todo en esta ciudad de Ocotlán de Morelos, donde nos has invitado a estar, pueda expandir más sus espacios y que los conozcan en el ámbito internacional? No, mira, Cornelio, para nosotros no es una tarea que nazca el día de hoy, hemos venido trabajando en la labor. Nosotros estamos convencidos de que es necesario convertir a Ocotlán en la próxima ciudad cultural de los valles centrales de Oaxaca. Nosotros creemos que Ocotlán tiene un gran potencial, contamos con la gastronomía, artesanía, cultura, folclor, y es necesario detonarlo. Nosotros podemos generar desarrollo económico como lo han hecho ciudades como San Miguel de Allende, como San Cristóbal de las Casas de Chiapas, que son ciudades culturales reconocidas a nivel mundial. Creo que Ocotlán no le pide nada a ese tipo de ciudades, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a trabajar un proyecto de manera conjunta, hermanar los esfuerzos que Ocotlán hace con gente que comercia la comida, con gente que se dedica a generar espacios a través de la artesanía. Ocotlán tiene grandes artesanos, grandes artistas, prueba de ello es la familia Aguilar, los maestros rurales, los herreros que tenemos aquí en Ocotlán. Entonces, hay mucha gente que necesita espacios para generar economía a través de ello.
pues para nosotros es trascendental empezar a trazar ahorita desde este momento el plan estratégico de un proyecto para que Coplan se convierta en la próxima ciudad cultural de Oaxaca. Perfecto, Cristian. Y ya tendremos oportunidad, amigos de Prensa América, de platicar también con más calma con Cristian en relación al gran trabajo que viene realizando a través de su propia fundación, que hace mucho, mucho en Oaxaca. Amigos de Prensa América, les agradecemos el favor de su atención. Los voy a dejar rápidamente con la imagen de este centro. Estamos en uno de los negocios más visitados en esta ciudad de Ocotlán de Morelos, que se ha convertido, cuando nosotros también hemos venido aquí a esta ciudad, en la parte en que nos brindan la atención magnífica en este lugar de Ocotlán de Morelos, que es una cafetería en los llamados Los Portales. Lo voy a dejar con la imagen. Usted estará escuchando también por ahí las campanas de la iglesia, y ya le llevaremos imágenes también, y volveremos a platicar con nuestro buen amigo Cristian. Cristian, despídete de nuestros amigos de Prensa América e invítalos, y ojalá que nos hagas llegar a nuestro correo algunas imágenes de tus grandes obras pictóricas para que también nosotros se las mostremos. Gracias, Cornelio, gracias por el espacio. Un saludo a toda la gente de Ocotlán de Morelos, a la gente que nos puede escuchar y ver más allá de Ocotlán de Morelos. Los invitamos a visitar este espacio cultural, este espacio de recreación familiar. Ocotlán tiene mucho que ofrecer a todo el mundo, y es necesario que existan medios de comunicación como el tuyo, que estén difundiendo de manera constante lo que tenemos, lo bueno que tenemos en Ocotlán. Entonces, la invitación para toda la gente de América Latina y a nivel nacional, a que vuelvan a visitar Ocotlán de Morelos, a que lo visiten quien no lo ha visitado, y pueda degustar de la gran gastronomía que tenemos, adquirir la artesanía de las manos mágicas de los artesanos ocotecos, y vivir una estancia, pues, como estamos en este momento, ¿no?, disfrutando de la tranquilidad de Ocotlán de Morelos. Gracias. Gracias, amigos de Prensa América. Nuevamente se despide de ustedes su servidor amigo Cornelio Merlín Cruz. Hasta la próxima en Conversando con...